manera muy importante para que el cine español se promocione y se conozca en Londres, que es muy importante para Londres también. Yo tenía 18 años cuando hicimos Invasión Travesti. Queríamos hacer una película de culto y no salió bien porque no la vio nadie. Historias muy concretas, identidades muy concretas y particulares, cuando más auténticas son, es cuando más universales se hacen. Pretender dar a conocer una obra que a priori no es puro mercado. Es una gran labor la que hacéis aquí y que está muy bien abrir puertas al cine español y al trabajo español. Forzosamente me parece muy bien y le deseo y le auguro muchos éxitos. Well, it was filmed in Newcastle in December and it was absolutely freezing. Like, I couldn't feel my fingers, but it was fun. It looks good on screen, so. Los latinos somos mucho más permisivos con la improvisación y mucho más desordenados a la hora de planificar. Los ingleses, pues en ese sentido, son las reglas y hay que cumplirlas, ¿no? La parte buena de eso es que puedes acabar teniendo muy buenas amistades, ¿no? La parte mala es que pues cualquier decisión de rodaje siempre se alarga un poco más. Pero las dos experiencias han sido muy buenas. Kreminsky parte de un cortometraje anterior. Bueno, allí en Galicia el surrealismo roza la realidad. Bueno, me considero un privilegiado en el sentido de que he podido tener un acceso al cine desde pequeño bastante, bastante grande y bastante cotidiano. Entonces, de repente ahora hay gente que quiere y queremos, ¿no?, hacer películas y algunas a lo mejor no tienen la visibilidad que a mí me gustaría en España, y de repente está bien que viajas fuera y ves que realmente fuera lo saben ver. Esto es lo que tenemos que hacer y este festival parece que impulsa todo eso, por lo cual, perfecto. As you know, our special feature this year is dedicated to Geraldine Chaplin. I know she is not Spanish. We consider her in Spain to be one of our best actresses. I like to consider myself a piece of clay that the director must mold, and it's my pleasure to be, well, a bit of a geisha actually. It's my pleasure to give him exactly what he wants. And so he introduced me to this marginal, very bright young man who was Carlos Saura. And he was preparing a film called Peppermint Frappe. Made the film, and then we had an affair and had a child together and lived together for quite a long time and made some really good movies. And we all believe that we can change the world by movies. Hi everyone, thanks for coming this evening and welcome to the Spanish Cinematic Experience in London. Our special screening of video art, short and experimental films within the framework of the London Spanish Film Festival. Thanks to the kind invitation of the Spanish Film Festival here in London, Symphony Cinema managed to bring you the newest and the most recently works of some Spanish film directors based here in London. Me puse muy contenta porque pienso que es una oportunidad para la película que se vea
fuera, que llegue a más gente y también para nosotros ver cómo se entiende la película en otro lado, ¿no? Hacer una de vaqueros nada menos, pues es doble premio, ¿no? O sea, poder rodar con gente así, pues es un orgullo y un regalo. Tengo especial cariño al festival y el hecho de haber estado en la primera edición, pues lo hace especial. Alguien me pone algo blanco a 2 centímetros de la cara, lo cual me desconcertó completamente, me desconcentró. Yo no sabía que era eso blanco hasta que vi que alguien ya daba el clap y cuando lo quitaron, pues, empecé a ver al director, al cámara, estaba completamente desconcentrado, asustado, dije, ¿qué hago yo aquí? Y por suerte no he dejado de rodar, no he dejado de tener ese tablón blanco delante de la cara.